mi pueblo. Hijos e hijas de Helgam, durante muchos años hemos sido una nación segmentada. Rechazados, oprimidos y conquistados por aquellos de los que debimos huir. Hace 10 años pedí tiempo. Ese tiempo que vosotros me concedisteis. Vosotros, mi verdadera fuerza. Los protagonistas de mis sueños. Nuestros ancestros iniciaron el mayor de los éxodos que la historia de la humanidad ha conocido. Un éxodo en busca de libertad. Y Helgam materializó esa libertad. Nuestro nuevo mundo alteró nuestros cuerpos. Al principio nos debilitó. Pero después nos fuimos fortaleciendo. En este tiempo que me habéis dado, he reconstruido nuestra acción. He renovado nuestra fuerza y enmendado nuestro orgullo. Los enemigos de nuestro mundo han aprendido. Ahora tienen una nueva visión de nuestra causa. En el día de hoy seguimos unidos. Y aquellos enviados a separarnos escucharán nuestras voces. En el día de hoy seremos uno solo y nunca más se nos ignorará. ¡Nunca más! General Adam, señor. Se acercan numerosas naves Helgast. ¿Qué hacemos, señor? ¡Fuego! ¡Fallo del sistema! ¡Fallo del sistema! Defensores del ideal Helgast, ¡nuestra hora ha llegado! Las comunicaciones fallan. ¿Alguien me recibe? ¡No! Nos estamos quedando aislados. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué hacemos, señor? Tenemos que volver a la línea principal. ¡Joder! ¿Pretendes que te maten? ¿Quién eres? Soldado Sánchez, señor. No hay que preocuparse por esos Helgast, señor. Están entrando en uno de nuestros campos de minas. ¡No! ¡Ahí quietos! ¿Cuánto les retendrá el campo de minas? No mucho más, señor. Llevan todo el día intentando atravesarlo. ¿Conoces esta zona, Sánchez? Sí, señor. He estado cubriendo a los Helgast desde que todo empezó. Pero he perdido la comunicación con la avanzadilla en Ridgeback. ¡Bien, Sánchez! ¡Toma posiciones! Hay que evitar que los Helgast superen nuestra línea. ¡Y salir de aquí vivos! ¡Sí, señor! Hay que comunicar al general Adams que la llave de seguridad viene hacia aquí. Volaré... En una hora, general. Tardaré una hora y espero que todo esté preparado cuando llegue. ¡Sí, señor! ¡Maldición! Me alegro de verte, Jan. Yo también, general. ¿Qué ocurre ahí fuera? ¿Resistimos? Imposible saberlo, estando las comunicaciones como están. Nos está atacando la tercera unidad Helgast, dirigida por el general Lente. Si las naves Helgast no dejan de llegar con más tropas, quizás tengamos que retirarnos de inmediato. Tendríamos que lograr destruirlas antes de que aterricen. Sí. ¿Y las últimas noticias de las plataformas defensivas? El general Adams está intentando que vuelvan a funcionar, pero habría que reprogramarlas de nuevo.
Tengo que subir ahí con la llave de seguridad para anular el control de seguridad. Estoy esperando a que llegue la maldita llave antes de dirigirme al transbordador. ¿Alguna noticia de la Tierra? Lo digo porque vamos a necesitar armamento potente para acabar con esos cabrones. Lo último que se sabe es que envían a la caballería. Solo tenemos que aguantar hasta que lleguen. Ya, he ordenado que te traigan aquí por una razón. Una misión. Quería que tú... ¿Cuál es la situación? Tenemos un agente de operaciones que trabaja para nosotros tras la línea enemiga. El coronel Haka. ¿Un espía? Un agente infiltrado, Jan. Bueno, sí, un espía. Hace unas horas, inteligencia nos informó de que había descubierto información vital para nuestra causa. Se ha unido a una facción ISA oculta en este centro comercial de los Barrios Bajos. Desde entonces no sabemos nada. Jan, le necesitamos de vuelta y rápido. El enemigo también lo busca. Creo que la mejor opción sería un... Un equipo pequeño y rápido. Me pondré manos a la obra. Una evacuación. ¿La llave de seguridad ha llegado? No, no ha llegado. La conseguiré y nos veremos aquí. De acuerdo. Ve a la unidad de búsqueda. Pero ten cuidado ya. Están entrando. ¿General? ¿General Boughton? Vaya, vaya. Vuelves a estar a mis manos, Templar. Espero que me entiendas. Luger. Por lo que veo, has vuelto al trabajo. ¿Eso crees? Me he graduado 6 semanas antes. Parece que tengo talento. Entre otras cosas. Había quedado con el general aquí y me encuentro con un francotirador. Con 4, en realidad. Boughton me dijo que estarías aquí. Me dijo que me darías instrucciones sobre nuestra misión. ¿Nuestra misión? Confía en que el general anteponga los aspectos prácticos a todo lo demás. ¿Qué sugieres que hagamos? Nuestra misión es recuperar a un agente de operaciones, al coronel Haka. Está atrapado en los Barrios Bajos. El general lo necesita para que las plataformas defensivas vuelvan a funcionar. Vamos a buscarle. Dije hace una hora que se me informara cuando hubiera alguna pista de cualquier progreso. Llevo una hora esperando sin ninguna visita. ¿Me vas a decir por qué? Lo siento, general. No podemos hacer nada sin la llave de seguridad del general Boughton. Sin ella, el procesador central... ¿Debo leer las especificaciones técnicas de estas plataformas? No. Porque yo soy el que manda. El general Boughton ha conseguido perderse de alguna forma. Así que puede que tardemos en conseguir la llave de seguridad. Si lo hacemos, seguro que un técnico experto de tu calibre puede encontrar un modo de que las armas vuelvan a funcionar. No. ¿No? ¿Tú crees en Dios? ¿O lo has sustituido por un potente dispositivo técnico? Bueno, reces a lo que reces. Yo empezaría a rezar para que Boughton se digne aparecer. Así que tuviste mucho tiempo para divertirte durante el entrenamiento. ¿Qué? ¿Te refieres a voleibol en la playa y cócteles? No, me refiero a si hiciste nuevas amistades y... ¿Me preguntas si me tiré a alguien? ¿Qué? No, no, solamente... ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso.
Joder, está bien. ¿Alguna idea? Esto no lo tocarán. No hay escapatoria. Está bien, mantente al margen. ¡Venid, hijos de puta! ¡Venid a por él mientras está caliente! ¡Mierda! ¡Vamos al flanco izquierdo! Sí, estoy bien. Jan, ¿conseguiste la llave de seguridad? Aquí está, señor. Pero la base de mando está perdida. ¿Cuál es la situación actual ahí fuera? Complicada. Tuvimos problemas para llegar hasta aquí. Si no hubiera sido por este tipo... Sargento Rico Velázquez, señor. Bueno, sargento. Parece que estos dos le deben un... Es el enemigo quien me debe algo, señor. La escoria Helgast acabó con toda mi sección. Y mientras yo siga vivo, pagarán esa deuda con sangre. Señor... Entiendo. ¿Necesitas un hombre valioso a tu lado, Jan? Sin duda, señor. Sargento, ¿le gustaría unirse al Capitán Templar y a la comisaria encubierta Luger en una misión de gran importancia para la guerra? ¿Una asesina? Comisaria encubierta. ¿En esta misión se va a hacer daño a los Helgast? Sí, mucho. Entonces sí. De acuerdo. Según lo previsto, me acercaré al general Adams en la plataforma defensiva. Vosotros tres buscaréis al coronel Haka y lo traeréis cuanto antes. Ejecutados al estilo de los malditos Helgast. Oh, señor. Oye, deja que te... Sí, el espía Haka. ¿Dónde está? ¿Ha sido capturado? Los Helgast. Por ahí, hace 20 minutos. Templar. Había una sorpresa en camino cuando tú... ¡Demonios! Esperemos que ese espía merezca toda esta mierda. Veamos si está bien. Madre mía. ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Sucio trozo de mierda! Es un Helgast. Era un Helgast. ¡Para! ¡Despídete! ¡Rico! ¡Cubre la puerta! ¡Cabronazo! ¡Te voy a... ¡Rico! Bueno, es él. Es nuestro hombre. ¿Eres un Helgast? Mitad Helgast, mitad humano. No me quiero imaginar cómo diablos funciona eso. ¿Y tú sabes quiénes somos? Imagino que habéis venido para sacarme de aquí. ¿Tu nombre es Haka? Sí. ¿De qué lado estás, Haka? Del mío. ¡Joder! Veremos de qué lado está cuando aleje este pequeño del regazo de papaito. Trae la llave de seguridad, como esperábamos. Bueno, algo es algo. Que preparen todo para su llegada. No te separes de él. Intenta prever sus actos. Parece muy hábil para ti. Déjalo ya, Jan. Sí.
listos para despegar en 5, general. Estarán en la plataforma en 15. Está bien. Nuestras instrucciones consisten en liberar a Hacker cuanto antes. Eso significa que hay que ir a la fortaleza y hacer que salgan el próximo transbordador. ¿La fortaleza? Vamos a necesitar un barco. Mejor vayamos al puerto. Genial. Toca mareo. Bastante tengo con tener que ver la cara de este mutante todo el día. Bueno, quien tiene una mente desarrollada, incluso de forma remota, supera las debilidades de la carne y se enfrenta a ellas. Tienes suerte de conservar alguna maldita neurona, calvo de mierda, porque pienso arrancártela y metértela por... ¡Basta! ¡Rico! ¡Jaca! Juego limpio. Tengo que procesar inmediatamente la información que he recopilado de los Hellcast. Necesito acceder a la unidad central. No tenemos tiempo para eso. Tenemos que subir a uno de esos transbordadores. Tengo que procesar los datos. ¡Aquí! ¿No has oído al capitán? Estamos entregando el paquete. ¡El paquete eres tú! ¿Qué es lo que tienes que hacer, Haka? ¿Qué? ¿Vas a dejar que un desconocido piratee la unidad central? ¿Cómo sabemos que no es un agente doble, eh? ¿Cómo sabemos que no está del otro lado? ¿Y cuántos del otro lado calculas que he matado en la última hora? Cabrón, a vosotros todos importa un carajo. Inténtalo, Escoria. Vamos, inténtalo. Retrocede, puta arpía. Si disparas, estás muerto. ¡Ya está! ¡Basta! El camino hasta la fortaleza es largo y nuestras posibilidades, aunque estemos unidos, son bastante escasas o nulas. Así que por última vez, dejaos de gilipolleces y portaos como soldados. Haka, ¿qué es lo que no puede esperar? He descubierto que un ordenador de las plataformas defensivas está bajo el control de los Hellcast. Es el ordenador que han usado para desconectar los sistemas de defensa. Necesito identificarlo para informar al general Adams. Para hacerlo, tengo que piratear la unidad central. Está bien. Tienes 3 minutos. El general Adams está preparado y lo espera. ¿Haka? Ya voy. ¡Haka! El tiempo se acaba. Lo tengo, pero no puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? No puede ser. General, general, sugiero que empecemos. Como quieras. El ordenador que tienen los Hellcast bajo control es el ordenador personal del general Adams. Muy bien. Ya veo que has preparado todo para reprogramar los sistemas de defensa. Puedes estar completamente seguro de ello, general. ¿Qué significa? ¿Significa? Esto significa que tú pierdes. Traidor. Ya, lo que tú digas. Mátame. Buen trabajo, general. Me aseguraré de que Scholar Visari oiga hablar de tus esfuerzos. Yo mismo le daré las gracias, General Lente. Eso será después de que dé una vueltecita con esta belleza alrededor de la manzana. ¡Maldición! El General Bauton está en grave peligro ahí arriba. Ese Adams es un traidor. Pronto controlará las armas de la plataforma defensiva. Y eso será el fin. ¡Oh, joder! ¡Mirad! ¿Es esta tu genial idea para salir de aquí, Haka? ¿Y ahora qué? Nos dirigimos al enlace. La estación orbital de transmisión que alimenta la plataforma defensiva. Es nuestra única salida. Estás de coña, ¿no? Está a 90 kilómetros y atravesando a un montón de Hellcast y no soy tan feo como para hacerme pasar por uno de ellos. Tenemos que intentarlo. La flota terrestre llegará pronto.
¿Y tú cómo cojones lo sabes? Soy un espía. Es mi trabajo. Pero cuando la flota terrestre llegue, Adams puede hacer los añicos en el aire. ¿Jan? Vamos a lo que queda de la fortaleza. Está de camino al enlace. Será una buena posición para estudiar el terreno. ¿Por qué me toca con esa rata? Esto me resulta familiar. ¿Qué? ¿Dormirte encima de mí? Sí. Tenemos que sacar nuestro equipo del barco antes de que vaya a la deriva. ¡Mierda! ¡Helgast! Una base de artillería. Concretamente una de código 3-3. Los Helgas las utilizan para ataques preventivos. Podríamos sortearla. Podríamos hacer un agujero para atravesarla. Nuestra prioridad es llegar a la plataforma defensiva y evitar que la flota terrestre sea aniquilada en el aire. La rodearemos. Capitán Templar, dijiste que nuestras posibilidades de atravesar las filas enemigas eran bastante escasas o nulas. Quizá podríamos mejorar esas probabilidades causando un revuelo aquí mismo. Es más fácil acabar con un enemigo confuso, como cualquier asesino sabe. Así que la mente privilegiada coincide con la del soldado. Algo es algo. Hasta un mono escribiría como Shakespeare si se le diera tiempo. Así que los dos estáis de acuerdo. Pues manos a la obra. Atacamos la base de artillería. Vamos. ¿Quién demonios es Shakespeare? Haka, a ver si consigues que funcionen las comunicaciones. Envía un mensaje sobre Adams. Lo intentaré. ¡Alto! Tranquilo, soldado. ¡Alejaos del equipo! ¡No os mováis! Estás cometiendo un error. El general Adams... El general Adams nos avisó de que erais unos traidores. ¡El traidor es Adams! ¡No lo intentes conmigo! Sabemos cómo Boughton y sus cabrones rebeldes se hicieron con el control de la plataforma defensiva. Tenemos suerte de que el general Adams vuelva a estar al mando. Dime, soldado, ¿a qué objetivo crees que está atacando Adams ahora mismo? He dicho que no lo intentes. No tengo material clasificado, así que estás perdiendo el tiempo. Esto se está poniendo tenso. ¡Cállate! ¡Nadie se mueve hasta que yo...! ¿Qué le ha pasado al general Boughton? Adams le ha pegado un tiro en la cabeza. Busca tu pelotón y sal de aquí. ¡Tenemos que irnos ahora! Boughton está muerto, Jan. Esto solo cambia la ecuación ligeramente. Él también era amigo tuyo. Tenemos un trabajo que hacer. ¿Lo ves, general? Todo va sobre ruedas. Confío en que los problemas que expresaste sobre mí y a nuestro líder hayan sido enterrados. A Skolar Visari y a mí solo nos preocupa una cosa, y es la victoria. Aunque eso suponga trabajar con patéticos humanos comprensivos. Aunque ahora no estoy muy seguro sobre mi lealtad a las tropas, Isa. Aún así, no podría ir mejor.
Noticias de abajo, señor. Hemos detectado actos de piratería en su ordenador. Creemos que el autor de la intrusión es el coronel Haka, el espía. Qué interesante. Creía que este espía estaba arrestado. Así era, señor. Pero fue liberado por cuatro hombres que se cree actúan bajo las órdenes del general Bauto. Se consideran también responsables de un tiroteo en el puerto y la destrucción de una base de artillería 3-3. ¿Cuatro hombres y una base de 3-3? Imposible. Templar. General. El perrito faldero de Bauton. Es de armas tomar, pero no tienes por qué preocuparte. El pelotón de Templar se dirigirá al enlace para llegar hasta aquí. Lo que significa que pasarán la baliza GPS. Haz que el personal prepare la baliza para mi llegada. Dudo que un ejército de cuatro hombres consiga llegar hasta aquí, aunque uno de ellos sea un Helgast. Puede que no. Hazles saber que voy para allá. ¿Quieres que me dé un infarto? El camino está plagado de Helgast. Hay una baliza sobre una de esas colinas lejanas. Seguro que está ocupada, pero debemos pasar sin que nos vean. ¿Una baliza? Las plataformas defensivas las utilizan para trazar un mapa del terreno. Bien, vámonos. Espera. ¿Qué dices, silencio? Es el general Adams. Se dirige a esa baliza GPS. Ya, nuestra prioridad es... Conozco nuestras prioridades. Y ahora ese traidor es nuestro objetivo fundamental. Acabemos con él. Adams nunca estuvo aquí. Todo ha sido un montaje. ¡Lo sabía! Que alguien le diga a ese imbécil que sabían que yo iba a escuchar ese mensaje. Mi único error fue que me lo creí. No me fío de este Gast, joder. Conseguimos esa información sobre Adams de él y yo digo que le abandonemos. Si no queréis matarle, de acuerdo, pero deshagámonos de él. Cubrámonos las espaldas. Podríamos conseguirlo siendo cuatro, Jan, pero no tres. ¿Más ecuaciones? Confío en él, Jan. No te estoy pidiendo que te guste, Rico, sino que trabajes con él. Por lo que ha hecho hasta ahora, si es capturado, lo harán pedazos, lenta y dolorosamente. Creo que está de nuestro lado. Te gusta, ¿eh? Lo necesitamos, Jan. Hay que valorar los riesgos. Has cambiado. ¡Fallado! ¡Solo son cuatro cabrones! ¡He ordenado que los aniquilen! ¡Que las tropas abran fuego contra ellos! Yo establecí las condiciones de ese encuentro. ¿Y ahora se marchan tan tranquilos? ¿Problemas, general? Los atraparé. No temas. No, no lo harás, general. Parece que hace falta un Helgast para hacer un trabajo de Helgast. Si eso significa que tengo que interceptar a esta banda de rebeldes, yo solo lo haré. Tú, continúa con las cosas por aquí y espera a las naves terrestres. Yo me ocuparé de las cosas en tierra. Viserys sabrá de tus... esfuerzos. No lo dudes. Seguro que lo hará. Pongo esto en el trasero y aprieto el gatillo. Eso haré. Sí, a ti. ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Ah.
Aún queda un largo camino hasta el enlace. Será demasiado tarde. Haka, ¿sabemos cuándo llega la flota terrestre? Yo no lo sé todo. Pues parece que sabes hasta la talla de sujetador de mi madre. Me la imagino. Grande. Mira aquí. La base de misiles. Podríamos hacer autostop para que nos recogieran los Hellgast. ¿Posibilidades? No funcionarán. Esas bases están bien atrincheradas. Hay que buscar otro modo. Seguro. La última vez que hicimos caso a este tipo, el hombre del casco nos abrió un nuevo agujero en el culo. No tenemos ninguna opción. No nos queda tiempo. Tenemos que atacar la base y usar el primer medio de transporte que encontremos. Nos aproximamos a la base de transporte, señor. Muy bien. Me vas a decir que les han capturado. Excelente, y su ejército no necesitan buscarlos porque ya están muertos. Que mis acciones provocaron su ruina y que Scholar Visari está encantado conmigo. Han volado el puente sobre el río 32 y han interrumpido el aprovisionamiento de la 11ª compañía. La 10ª compañía no responde a las comunicaciones. Tememos que quizá... Que quizá la 10ª compañía cree. Quizá esté perdida, señor. ¡No! ¡Es! ¡No! ¡Es! ¡Lo que quería oír! Eso no es lo que quería oír. En absoluto. En... absoluto. Haka. ¿Conoces a este? Es el general del Tercer Ejército. Eso es todo. Eso es todo. Una vez te confié mi ejército, mi seguridad. Una vez te confié mi vida. ¿Fuiste jefe de personal para este cabrón? Sí. Juntos acabamos con los enemigos de nuestro pueblo. Éramos invencibles. La élite. Hace mucho tiempo, hasta él podría haber sido general. Pero cambió y se volvió un blandengue. Se convirtió en un revolucionario. Eres tú quien ha cambiado, Lente. Tú vendiste tu alma a Visari para saborear el poder. Mi familia asistirá al funeral de un héroe por mí, Haka. Tu madre finge que ya estás muerto. El resto de tu familia ni siquiera menciona tu nombre. Tan solo tu hermano habla de tu heroísmo. Al menos lo hacía hasta que ordené que le pegaran un tiro. Tardaremos 30 minutos en llegar al enlace. Vamos. Entonces, general, ¿qué importa lo que piense Visari de ti ahora? Sella toda la planta y duplica la seguridad. Espero compañía. Aterrizar encima de la montaña era demasiado fácil, ¿eh? Es lo máximo que hemos podido acercarnos. Adams sabe que estamos de camino.
¡Jan! Jan, cuando esto haya acabado... No va a acabar. Va para largo. Si acaba. ¿Qué pasa con ellos? ¿No puedes suponerlo? No. ¿Por qué no me lo dices? Un capitán de las fuerzas especiales se enamora y le promete a ella el mundo. Pero ella tiene otros planes. 9 meses después se reencuentran. Pero el valiente capitán enamorado es un frío asesino. Entrenado para matar. Para pensar. No para sentir. Para actuar. No reflexionar. Ella es casi perfecta. Me temo que el Capitán Templar no piensa lo mismo. ¿Sabes qué? Eres un mentiroso de mierda. Parece que esperan compañía. Sí, a nosotros. ¿Todos listos? Supongo que era de esperar. Nunca hubieras quedado satisfecho con la muerte de Lente. La guerra ha acabado. Sin Lente, el ataque se quedará en nada. Pero verán, Visari nunca cederá con Vecta. No lo entiendes, ¿verdad? Nos ven como el agresor. Luchan para reclamar lo que les robamos. Luchan para evitar otro imperialismo. El ataque de Issa en su patria. No puedo detener a la flota terrestre ahora. Los Helgas no se han percatado de mi presencia. Nunca hay piedad ni clemencia para un traidor. Eres un asesino, Adams. Un asesino, un traidor. ¡Y un cobarde! ¿Qué harás? ¿Matarme? Eso no resolverá nada. Capturaste a Lente, pero no tenías suficiente, ¿verdad? No. Templar y su pequeña banda de capullos tienen que venir y sacarnos del apuro. Ojalá pudieras ver las visiones que Visari me ha mostrado. ¡El poder! ¡Hasta dónde quieren llegar! ¡No pararán nunca! ¡Nunca querrán negociar! Sí, si pudieras ver lo insignificante que es tu victoria para ellos. Tus amigos han sido capturados. La plataforma se viene abajo. ¡No lo entiendes! ¡No tienes ninguna oportunidad! Supongo que era de esperar. Nunca hubieras quedado satisfecho con la muerte de Lente. La guerra ha acabado. Sin Lente, el ataque se quedará en nada. Pero volverán. Visari nunca cederá con Vecta.
No lo entiendes, ¿verdad? Nos ven como el agresor. Luchan para reclamar lo que les robamos. Luchan para evitar otro imperialismo. El ataque de Isha en su patria. No puedo detener a la flota terrestre ahora. Los Helgas no se han percatado de mi presencia. Nunca hay piedad ni clemencia para un traidor. ¿Qué harás? ¿Matarme? Eso no resolverá nada. Capturaste al ente, pero no tenías suficiente, ¿verdad? No. Templar y su pequeña banda de capullos tienen que venir y sacarnos del apuro. Ojalá pudieras ver las visiones que Visari me ha mostrado. El poder, hasta dónde quieren llegar. No pararán nunca. Nunca querrán negociar. Sí, si pudieras ver lo insignificante que es tu victoria para ellos. Tus amigos han sido capturados. La plataforma se viene abajo. ¡No lo entiendes! ¡No tienes ninguna oportunidad! Supongo que era de esperar. Nunca hubieras quedado satisfecho con la muerte del ente. La guerra ha acabado. Sin lente, el ataque se quedará en nada. Pero volverán. Visari nunca cederá con Vecta. No lo entiendes, ¿verdad? Nos ven como el agresor. Luchan para reclamar lo que les robamos. Luchan para evitar otro imperialismo. El ataque de Isha en su patria. No puedo detener a la flota terrestre ahora. Los Helgas no se han percatado de mi presencia. Nunca hay piedad ni clemencia para un traidor. Eres un puto hombre muerto, Adams. ¿Y qué harás? ¿Matarme? Eso no resolverá nada. Capturaste al ente, pero no tenías suficiente, ¿verdad? No. Templar y su pequeña banda de capullos tienen que venir y sacarnos del apuro. Ojalá pudieras ver las visiones que Visari me ha mostrado. El poder, hasta dónde quieren llegar. No pararán nunca. ¡Nunca querrán negociar! Sí, si pudieras ver lo insignificante que es tu victoria para ellos. Tus amigos han sido capturados. La plataforma se viene abajo. ¡No lo entiendes! ¡No tienes ninguna oportunidad! Supongo que era de esperar. Nunca hubieras quedado satisfecho con la muerte del ente. La guerra ha acabado. Sin lente, el ataque se quedará en nada. Pero volverán. Visari nunca cederá con Vecta. No lo entiendes, ¿verdad? Nos ven como el agresor. Luchan para reclamar lo que les robamos. Luchan para evitar otro imperialismo. El ataque de Isha en su patria. No puedo detener a la flota terrestre ahora. Los Helgas no se han percatado de mi presencia. Nunca hay piedad ni clemencia para un traidor. Es una comparación. Tú tomaste tu elección, general, y seguiste unos objetivos sin modelos, igual que yo. Quizá nuestras apariencias nos hagan parecer traidores a los dos, pero eso es lo único que tenemos en común. ¿Y qué harás? ¿Matarme? Eso
no resolverá nada. Capturaste al ente, pero no tenías suficiente, ¿verdad? No. Templar y su pequeña banda de capullos tienen que venir y sacarnos del apuro. Ojalá pudieras ver las visiones que Visari me ha mostrado. El poder, ¿hasta dónde quieren llegar? No pararán nunca. Nunca querrán negociar. Sí, si pudieras ver lo insignificante que es tu victoria para ellos. Tus amigos han sido capturados. La plataforma se viene abajo. ¡No lo entiendes! ¡No tienes ninguna oportunidad! Sobre las especificaciones de esta nave. ¡Fuego! Secuencia de lanzamiento iniciada. ¡Haca! 30 segundos para el lanzamiento. ¡No! 20 segundos para el lanzamiento. Esta es nuestra única ventana de lanzamiento. Tenemos que irnos. ¡Haca! Segundos para el lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Rico. Gracias. De nada. La comunicación se restablece. Conecta con ellos y comprueba la situación. Y háblales de Adams. Será la primera llamada. Parece que la mayor parte de la flota terrestre logró pasar. Enviarán más tropas, ¿verdad? Los Helghast, me refiero. Sí, lo harán. Y estaremos esperándolos.